Buen día, grupo de Urión La Gaby. Sentí la pesca. Acá estamos. Hoy domingo 26. Domingo 26 de diciembre. Apretando el calorcito. Yendo Laguna La Salada Grande. Con el grupo de Cooperme. Así que bueno, nada. Son las 7 y 20 de la mañana. Vamos a ver si le hacemos al peje y a algo de tarucha. Bueno, en breve andaremos por la laguna. Vamos a ver qué pasa. A ver cómo viene para este 26 de diciembre el pejerrey en la salada. ¿Sí? Abrazos para todos. Bueno, grupo, acá estamos. La última curva a punto de entrar a la laguna. Allá veo unos pescadores, unos chicos que están trabajando acá. No alcanzo a distinguir bien. Así que acá estamos. Laguna La Salada Grande. Un hermoso día. Vamos a ver qué pasa. Seguramente ya está nuestros pescadores esperándonos. Acá estamos. Acabamos de ingresar, así que en breve estaremos ya metidos dentro de la laguna. Acá despidiendo el año 2021, acá con los amigos de Urión La Gaby y a José, que nos hizo esta guiada, que la ganamos en un sorteo. Gracias a El Millo. El Millo, que donó para que volvamos a sortear. Felicidades a todos. Feliz año, feliz Navidad. Gracias a José. Y gracias a Leti. Gracias. Todas las veces que llamamos. Bueno, no, por favor. Bueno, hoy algo le hicimos, ¿eh? Una pequeña pesca de pejerrey, mediodía, para 1:30, 2 de la tarde. Rato, la verdad que fue un rato de pejerrey. Hasta que se levantó el viento. Lo que quiero decir, todo esto grande lo saqué yo. ¿Ah, sí? Bueno. Humilde. Humilde el tipo. ¿Y los chiquitos? Los chiquitos los sacó del día. Bueno, gente, que tengan buen año. Gracias por confiar en Urión La Gaby. Y bueno, nos veremos el próximo año, ¿no? 2022 a full. ¿Eh? Bueno, gente, muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias a vos. Salud. Gente. Acá estamos en Laguna La Salada Grande. Ya tengo a la gente allá. La laguna está muy baja. Miren. A ver. Y ha bajado más de 50 centímetros. Es una pena que baje tanto la laguna, pero bueno, en verano siempre pasa lo mismo. A ver si yo logro poner el dedo por ahí. Sabe estar hasta esa altura. Ese palo a veces no se sabe ver. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a probar suerte. Acá estamos. Un espacio tan querido para todos los pescadores y amantes de Laguna La Salada Grande. Bueno, los chicos están trabajando ahí. Están haciendo un nuevo proyecto. Estoy en el muelle. Tengo a mi gente, el grupo de pesca. Y bueno, al agua pato. Nos vemos. ¿Sabés todo lo que sacaste? Vamos a ver. Ah, mirá, ¿viste? Había que buscarla nomás. Vamos. ¿Eh?
complot. Está dando resultado complot. Muy lindo. Mira. Creo que se la trago esa. La Unión Pesca presenta sus nuevas cantimploras Cactus en sus modelos Oasis, Westerns y Combate, con funda o sin funda, producto de óptima calidad, ideal para el camping, excursiones y scout. Venta mayorista al 5411 5431 7103 o al 5411 4711 5267. Visita www.launionpesca.com.ar. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 5771 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/fresh-air. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar. Pablito, mirá cómo viene saltando el hijo de puta. Pablo, mirá acá, carajo. Esto es una cosa de loco. Mirá cómo viene saltando el doradito. Acá, acá, acá. Vamos, vamos, vamos. Qué va. Impresionante está eso. A ver, a ver. Ahí viene, 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 vamos. Saltó. Mirá. Otro. Salta. Déjala. Ahí está. Bien, bien. Qué va. La potencia que tiene el bichito, Hermoso. Se cansó ya. Ya está. Despacito sacarlo. Sacarlo despacito. Que después lo devolvemos. Mira cómo salta. Bien esa, Pablo. Bien esa, Hermoso. Vamos, tranqui, tranqui. Con fuerza agarrarlo, Con fuerza agarrarlo, tranquilo. Bien, Pablo, acá mire, mire, Pablo. Vamos, vamos, agarrarlo fuerte, con fuerza que no se te escape. Dale, dale. ¡Con fuerza! ¡Vamos, Pablo! ¡Qué nivel, Qué bien, che! ¡Qué bien! ¡Excelente! Bien, papá. Vamos, vamos, vamos.
vamos todavía. Vamos, 5, 5 ya. Eso, eso. Qué grande, seguimos. Tremendo este Paraná. Gracias a la devolución hay mucho. Ahí hoy hay más de 300 lanchas, calculo. Y es increíble lo que es la devolución. Así que hay que seguir haciendo fuerza por eso. Hay que seguir porque nuestro Paraná es riquísimo, pero hay que avanzar. Espero que puedan disfrutar los pescadores, darle ese ánimo que siempre falta, esas ganas que hoy no pudieron venir al río, pero pueden volver la semana que viene, en la semana o en 15 días, programar su viaje al paso al río Paraná, toda la costa de lo que es el Paraná, en corriente tan rica desde Itaibaté, Yajapé, Itatí, Paso de la Patria, Empedrado, Bellavista, Goya, Esquina, una belleza. Así que a cuidar nuestra fauna ictícola y a seguir disfrutando de estos paisajes hermosos. ¿Se fue? Se fue. Bien, bien, bien. Bárbaro. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a mostrarles algunos productos nuevos que ingresaron de la línea Payo, como por ejemplo los nuevos modelos Evolution. Son modelos que vienen con capucha, como los que ya conocíamos, pero viene el cuello individual, digamos. Se puede bajar o subir, depende del gusto de cada uno. Viene unido en la misma remera, pero no hace falta ponerse la capucha y el cuello al mismo tiempo. De esta manera a veces nos permite un poco más de libertad en la cara. Tenemos este modelo así, tipo camuflado. Tenemos este modelo que es tipo agua, está muy bueno. Y este modelo en rosa con violeta, por ejemplo, también que está muy bueno. Con ese mismo sistema de cuello y de capucha. Y después nos entró también un modelo que es más que nada de peces de mar. Y viene solo con capucha, una capucha amplia, una capucha cómoda. Por otro lado tenemos unos bolsitos de nevadeo, bolsitos para caminar o bolsitos para llevar lo esencial, tipo morral. Tenemos diferentes sujeciones para el bogadrín, para una pinza, para tener sujetada la caña, una tijerita, lo que uno más guste, algunos bolsillitos, en un lateral bolsillo también, y además incluye 4 cajitas organizadoras de 6 divisiones para poner señoritos o el que quiera por ahí sacar alguna, llegar a algún río, algún otro elemento. Están buenas porque son prácticas, son chicas, son cómodas. Así que bueno, cualquier cosita nos escriben, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla. Por cualquiera de los bolsos, acá tenemos 3 colores de bolsos, hay un color también en camuflado Woodland. Así que bueno, cualquier cosa nos escriben, nos preguntan, nos consultan precio. Y bueno, abordamos sus consultas. En Uruguay, Tulín Guía de Pesca. Salida de pesca en busca de las grandes taralías azules del Río Negro. Cuenta con embarcación tracker de 5 metros 20. El servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles. Comunicate al 598-98-276313 o en Instagram Tulín Guía de Pesca. Vamos viendo, viene el doradito acá, ahí que salte, ahí que salte, mira. Chico, che, ahí está. Vamos, Pablito, doblete, mira cómo saltó. Viene. Doblete, mira. Salta el loco este. Vamos, Pablo. Vamos, mira. Vamos. Ahí, firmalo. Ahí, mira. Mira. ¡Esa madre! ¡Arena! Bien, hermoso bicho, qué puta. Que lo parió. Mira, hermoso. Vamos a hacerle que se choque en esto. Mira. Se cansaron. Ahí está. Muy bien. Excelente, che.
Vamos a hacer doblete, vamos a hacer doblete, papá. Vení, levantá. ¿Qué opina de la pesca? Pero excelente, excelente. Mira, triplete, triplete, vamos, espera. Triplete. ¡Vamos! ¡Ay, qué bien! ¡Triplete! ¡Esa! ¿Dónde se fue? No, no, está, boludo, está. No. ¡Vamos, Julito! ¡Viejo! ¡Qué puta, un doradazo, Julio! ¡Julio! ¡Mirame acá, Julio! Vamos a hacer que salte el hijo de puta, ¿eh? Vamos a ver que salte, vamos. No, que no se te escape. No le aflojes. Ahí re antes, no le suelte tanto. Vamos. Vamos que viene poco nomás, no le suelte tanto. ¡Vamos, Julito! Viene, viene el dorado. Mira, mira. Tenía que caer nomás. Tenía que irme a Julio para. ¡Vamos! Que viene, que salte ese hijo de puta, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Dale. A esa. Vamos, Moncho viejo, no va. Ahí viene, viene, viene. Puta, se va para abajo otra vez. Ah, cagamos. No. ¿Vos viste que saltó mucho? Ahí está. ¡Vamos todavía! ¡Qué hijo de puta hermoso, dorado, boludo! ¡La puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Qué lindo que está! 6 kilos, fácil, ¿eh? Fácil, 6 kilos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué grande, che! Para Adrián. Sí, 6, ese está 6. Agarrarlo ahí. Vamos la foto y vamos a devolver rapidísimo. Urgente la devolución. Agarrarlo ahí. Vamos. ¡Vamos, papá! ¡Esa, qué puta! Para T5 satelital que está saliendo en este momento. La gente se está enterando, bien enganchado ese dorado, ¿eh? Así que de primera, ¿eh? Hermosa jornada sobre el río Paraná, a costa, muy cerca de la desembocadura del Paraguay, y estamos a 5 kilómetros de Paso de la Patria. Así que excelente jornada, estamos sacando urgente para devolver esto. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense. Más de 20 millones de pesos en premios. A la Corvina de mayor peso, al primero 3.500.000. Segundo, 1.700.000. Tercero, 1.500.000. Cuarto, 1.000.000 de pesos. Quinto, 500.000 pesos. Sexto, 400.000. Y 44 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. A la variada de mayor peso, al primero 1.500.000 pesos. Y 9 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. Sorteo especial entre todos los participantes de 2.500.000 pesos. Sorteo por pago anticipado hasta el 4 de febrero. Al primero, 1.500.000 pesos y 14 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. Además, premio la dama cadete, socio y tresarrollense clasificados en Corvina. Inscripción general 12.500 pesos. Socios del club y acá damas y menores de 12 años 10.000 pesos. Organiza Club Cazadores Tres Arroyos. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense. Domingo 6 de marzo de 10 a 16 horas, 6 horas a la Corvina de mayor peso en Balneario Claromecó. Organiza Club Recreativo Chegoyen de San Francisco de Belloc. Primer premio, una Toyota doble cabina 4x2 0 kilómetro. Segundo, 1.000.000 de pesos. Tercero, 400.000. Premios hasta el 35º puesto. A la variedad de mayor peso, al primero 200.000 pesos. Segundo, 100.000. Tercero, 50.000. Además, premios a damas, cadetes y socios. Y el sorteo especial entre todos los inscriptos de un Toyota Etios
Colegio 5 Puertas 0 Kilómetro. Inscripción general, 9.500 pesos. Damas, cadetes y socios, 9.000 pesos. Las anticipadas hasta el 25 de febrero participan por el sorteo de 500.000 pesos. Domingo 6 de marzo, te espera una Toyota en Balneario Claromeco. El Arcoíris, verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicitar delivery sin cargo. Visita El Arcoíris en calle Santa María 3061 a solo 5 minutos de Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0707 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano, bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Promoción en día de semana 4.000 pesos por pescador. En Berisso, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipos de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215 92 17 46 o en Instagram, Facundo6625. Volvemos al paraíso del pescador deportivo Bahía San Blas, ubicado a casi 1.000 kilómetros de Capital Federal en la provincia de Buenos Aires, nuevamente de la mano de la familia Carranza, por supuesto en especial Gustavo Carranza, quien tomó estas excelentes imágenes para mostrarles la pesca abundante que hay en esta zona. Muchísimo pique de pescadillas, corvinas, prácticamente la caña doblada en todo momento, pero también para demostrar otro tema, por ejemplo, en la pesca en el mar que estamos acostumbrados a hacer con carnada, aquí también se puede practicar con artificiales, como van a ver en imágenes, van a ver que emplearon pequeños fiocos de colores, puede ser naranja, rosa, en fin, y dieron muy buen resultado para capturar pescadillas y alguna corvina. Hay que asociar también la pesca en el mar a la pesca con artificiales, ya que sea por ejemplo en Mar del Plata o en San Blas, son claros ejemplos. Otro artificial que puede dar buen resultado es el jig, en tamaño pequeño de 100 gramos, es un plomo alargado con colores fluorescentes
que produce vibraciones y también es efectivo para la pesca en el mar. Como ven, bueno, una alternativa más para todos los pescadores deportivos. Acá tienen a la familia Carranza, que brinda salida de pesca en embarcaciones de 20 metros de eslora y también hospedaje en excelentes departamentos con todo lo necesario para que el pescador vaya y disfrute de su jornada de pesca. Este sabe cómo.
Bueno, hoy vamos a mostrar, como hacemos siempre, alguna novedad. En este caso es un rifle PCP, ¿sí? Los de aire precomprimido de alta presión, de la marca Red Target. Es el modelo HP900, un rifle que tiene unas dimensiones bastante grandes, pero es muy 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 liviano, porque tenemos el almacén, que es de titanio, que soporta hasta 300 bares, ¿sí? Realmente una carga muy potente, ¿sí? Tiene supresor de sonido en todo el recorrido del caño, con lo cual lo hace muy silencioso. Viene con el sistema de cerrojo. En vez de tener un cerrojo tradicional, lo que hacemos es, a través de esta manivela, lo corremos para atrás y ya queda cargado, ¿sí? Viene con un cargador rotativo de 10 disparos, ¿sí? Obviamente lo colocamos ahí y va cambiando el balín automáticamente cuando giramos la palanca hacia atrás. Ahí tenemos el seguro, Gaby, para que lo veas. Ahí está como para disparar en rojo y ahí está con seguro, ¿sí? Bien cómodo al alcance. Tiene otra particularidad que está muy bueno, que tiene el selector de disparo, de potencia, ¿sí? Ahí está en alta, por ejemplo, y si lo movemos para allá, ahí está en baja. Nos permite, por ejemplo, si lo usamos para tirar al blanco a corta distancia o para cazar, que no necesitamos mucha potencia, lo ponemos en baja y el rifle nos rinde más de 60 disparos con muy buena potencia. Si lo ponemos en alta, vamos a tirar unos 20, 30 tiros muy bien, con muy buena potencia, para cuando lo necesitemos, ¿no? Para un tiro más largo o un animal que lo requiera más largo, o tirando al blanco a mayor distancia. Acá tenemos el pico de carga, que lo vamos a sacar, ¿sí? Para que se vea. Ahí giramos y después lo podemos colocar acá. Es el acople rápido Foster, que lo colocamos acá. Acá tenemos un inflador, por ejemplo, para que se vea. Ahí queda colocado y ya queda listo para inflarlo con el inflador de PCP, ¿no? Este, en este caso, es un inflador de Fox, tiene unas patas plegables, muy cómodo para llevarlo y que funciona realmente muy bien. Por este rifle o cualquier otro que tenemos en nuestro local, como siempre decimos, llamen, nos consultan, así los podemos asesorar, ¿no? Gracias, hasta la próxima. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como @PalaceFishingShop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. De cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Pescador, camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 1065 en Instagram Pescador Camisetas. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas. Salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca.
Bueno, hola amigos. Hoy vamos a estar haciendo un buceo de bautismo. ¿Dónde? Villa del Dique, Valle de Calamuchita, en el embalse del río Tercero. Es el embalse más grande de la provincia de Córdoba. Hoy no vamos a hacer nota de pesca, hoy vamos a hacer una nota de buceo, algo distinto. Sobre todo para mí, una experiencia nueva, que bueno, acá me contacté con un operador de buceo, José, que ya lo vamos a presentar. Así que bueno, estamos preparando todo, ya tenemos la embarcación para bajarlas acá al lago. Bueno, vamos a recorrer algunos sectores del lago como para ver qué es esta nueva actividad, qué sorpresa nos va a demandar. Así que bueno, ya estamos preparando todo, todo nuevo para mí, patas de rana, equipos de neopren, tubos de oxígeno. Así que bueno, vamos a ir viendo las imágenes, vamos a ir compartiendo con ustedes todo lo que vamos a ir haciendo y ya vamos a charlar un cachito con José para que nos cuente un poquito de qué se trata todo esto, si se puede hacer, todas las personas lo pueden hacer, si entraña algún riesgo o no. Así que bueno, ya vamos con las imágenes. Dale. Bueno amigos, acá nos encontramos con José, que es nuestro operador de buceo, nuestro instructor. Con él vamos a realizar este primer bautismo de buceo. Algo nuevo para mí y para mucha gente que debe estar viendo el programa. Así que bueno, queremos presentar acá a José, nuestro instructor. Bienvenido al programa, José. Bueno, quiero que saludes a todos los televidentes. Buen día a toda la audiencia. Gracias por invitarnos. Perfecto. Es más, te agradecemos nosotros que nos permita poder mostrar y poder disfrutar de esta actividad, que para mucha gente es nueva, como lo es para mí, que va a ser mi primer buceo. Si bien, como hablábamos hoy, sí, yo hacía snorkel, pero nunca es algo inmersión. Muy fácil, cualquier persona lo puede hacer. ¿Hay límites de edades? No. ¿Lo puede hacer toda la familia? 5 o 6 añitos, que hay nenes que la verdad andan muy bien en el agua, no le tienen miedo al agua, por lo general los niños no le tienen miedo, sí hay que tener el respeto y cuidar a los niños, pero de 5 o 6 añitos en adelante lo pueden hacer, ningún problema. 60, 70 años, ningún problema. Esta es una actividad muy linda, muy familiar. Se arriman todos el día que alguien viene a bucear, equipo de mate, y lo hace cualquiera. Perfecto. También nos contabas que por ahí se puede hacer esta primera experiencia, este bautismo de buceo, en piletas de natación. Exactamente. Hoy con el tema del COVID hay mucha gente que no sale y se queda en casa porque tiene su pileta y está más cómodo y no se quiere arriesgar. Cargamos todos los equipos en el vehículo, nos dirigimos al lugar con los equipos y hacemos bucear toda la familia en la pileta. Perfecto. Respecto al límite de edad, me decías que no hay problema. Aparte, siempre, como me comentaba hoy, se trabaja, o el bautismo de buceo es con un instructor al lado de uno. Nunca la inmersión es solo. Siempre cuando buceo con una sola persona. Yo me aboco a la persona que viene en el momento, por más que sean 3, supongamos, 2 nenes, papá, bueno, se hace bucear de uno, se le explica uno a esa persona y se bucea con esa persona. Esa persona siempre baja acompañada de un instructor. Así se arriman también muchos que ya son buzos certificados y bucean siempre acompañados de un instructor. Jamás se bucea solo. Eso es por seguridad total. Bueno, exactamente. Contanos un poquito y contale a la audiencia qué es lo que tenemos acá atrás, que bueno, no conocemos nada. Esto nosotros es lo que por lo general ven cuando ven en las teles y en las películas, el equipo de buceo que van en la espalda, ¿sabes? El tubo, el regulador y un chaleco compensador. El chaleco compensador es el que hace que cuando nos metemos al agua, nosotros lo inflamos y vamos hacia arriba. Y a medida que lo desinflamos, ¿sí?, bajamos de a poquito. Esta es la tráquea, de acá inflamos o desinflamos el chaleco. O sea, si en algún momento queremos salir a la superficie, inflamos el chaleco, todo, y nos quedamos arriba flotando como si nada y volvemos hacia la orilla o hacia el barco, de acuerdo a cómo vayamos a bucear ese día. La verdad, cuando uno compra equipos de buceo, en cualquier casa de buceo que compre, los equipos son todos buenos. Jamás van a encontrar algo media calidad, no existe. Todos andan muy bien. Perfecto. Y una pregunta que te voy a hacer yo y que se va a estar haciendo la audiencia seguramente. Esto es el regulador. Exactamente. Esto trabajamos en la boca. Si ustedes ven, tenemos 2 por equipo, ¿no es cierto? Este es el secundario, el que usa la persona para bucear, y este es el que llevamos por las dudas si nuestro compañero se queda sin aire. Ustedes ven que uno es más largo que el otro, entonces le puede donar aire al compañero. Hoy en día esto se higieniza antes de meternos al agua, el alcoholcito, lo limpiamos bien. Todo esto es personal, lo usa una sola persona y nada más. Y el tema de higiene, bueno, precisamente por la protección contra el COVID, que estábamos hablando. Así que bueno, ya tenemos los equipos cargados. Vamos a bajar la embarcación y nos vamos a dirigir acá a algunos sectores del lago que son muy, muy lindos, según nos comentaba José, para
para realizar la inmersión, que tienen muy buena visibilidad, el agua muy cristalina. Así que bueno, vamos a ir compartiendo las imágenes con todos ustedes. ¿Inclinas? Sí. Muy bien. Bueno, acá nos estamos preparando para hacer el buceo de bautismo. Acá José me está vistiendo, me está poniendo todos los equipos. Este traje de neopren. Me están poniendo unos plomos en la espalda para poder descender, según lo que nos explicó. Así que ya cuando estemos todos vestiditos, vamos a volver a mostrar las imágenes. Siempre es de a dos, claro, ¿me entiendes? Claro. Yo en este momento, yo te ayudo, te equipo todo a vos. Yo siempre cuando vos voy con mi compañero, entre los dos, revisan que le esté abierto, ¿me entiendes? Que el equipo esté bien configurado. Regresando, realmente una actividad fascinante. Se los recomiendo a todos los que visiten el Valle de Calamuchita. Esto es realmente muy, muy lindo para hacer, es una experiencia nueva. Este bautismo de buceo, realmente una hermosura. Te agradezco, José. Por favor. Realmente viví una experiencia muy, muy, muy linda. Por favor. Es algo realmente que no pensaba que era así. No, gracias a usted. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de las imágenes. Espero que les haya gustado el programa y si Dios quiere nos estaremos viendo en la próxima. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y voleibol, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro.
En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11-6893-5775 o al 11-36-80-70-60. Bueno, arrancamos la jornada de pesca con Gonzalo ahí, Marcel, con Turín. Vamos arriba. Vamos arriba. Hermoso lugar. ¡Qué bicho! ¡Bien, Marcel, carajo! Creo que sí, me sentí el ruidito, me parece.
Gracias.